cristianos llevan siglos debatiendo sobre la ley. Por un lado, su observancia se vincula con una actitud legalista. Por otro, se reconoce su función indispensable para guiar al ser humano. La Biblia dice que somos salvos por la gracia, pero entonces, ¿qué función tiene la ley? ¿No se acabaron sus requisitos al morir Jesús? ¿Siguen vigentes los 10 mandamientos? ¿No basta con amar a Dios en libertad? ¿Y si el problema estuviese mal planteado? ¿Y si ley y libertad fuesen de la mano y amar y obedecer fuesen consecuencia de la gracia? ¿Y si los 10 mandamientos no fuesen un código restrictivo, sino un ideario que Dios te ayuda a desarrollar? A continuación vas a descubrir en 2 minutos la verdad sobre la ley. ¿Estás preparado? ¡Comencemos! Ley en hebreo es Torah, significa dirección, enseñanza o instrucción. Se llama así el Pentateuco o incluso toda la revelación de Dios. En griego es nomos y se puede referir a la Torah, los mandamientos u otras leyes según el contexto. Había leyes civiles dadas a Israel para un momento de su historia, sanitarias, con principios de salud pública o ceremoniales vinculadas con el santuario que cesaron cuando Jesús murió. Pero los 10 mandamientos tienen valor universal. ¿Por qué son diferentes? Los escribió Dios con su propio dedo y ninguna otra ley estaba dentro del arca en el lugar santísimo. Curioso, ¿verdad? Sus principios son anteriores al Sinaí y aparecen ya en Génesis. En Éxodo 20 se entregaron a Israel después de ser libres y como bendición para toda la humanidad. Casi todos están en futuro y proponen el ideal que Dios quiere lograr en ti si le dejas. ¿Son todos iguales? Pues sí, en Santiago 2 dice: cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un punto se hace culpable de todos. Si no cometes adulterio pero matas, eres transgresor de la ley. En Daniel 7 se profetizó que intentarían cambiarlos y así ocurrió. Míralo en Google. Esto es importante porque en Apocalipsis 14 el remanente son los que guardan los mandamientos de Dios, no los de los hombres. ¿Por qué en Romanos dice que el cumplimiento de la ley es el amor? Porque Dios es amor y la ley es la transcripción de su carácter. Por eso Jesús dice que del amor a Dios y al prójimo depende toda la ley y los profetas. La ley también tiene una llamada función negativa. En Romanos dice: yo no conocí el pecado sino por la ley, y la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley nos muestra el pecado, y en Romanos 10 su objetivo es llevarnos a Cristo para ser justificados. No es libre quien hace lo que quiere sin más, sino quien elige hacer lo bueno por voluntad propia. Por eso la ley orienta nuestra conducta y habilita nuestra libertad. Esa es la ley de la libertad de Santiago o la ley de Cristo en Pablo, la de siempre, pero bien comprendida. Y Efesios 2 se refiere a las leyes ceremoniales que acabaron al morir Jesús. Y Colosenses 2 se refiere a la condenación de la ley de la que Jesús nos libró. Jesús no anuló los mandamientos, rescató el espíritu de la ley que él mismo había entregado. En el Sermón del Monte, por ejemplo, no se trata de no matar. Jesús propone amar tanto que ni se te ocurra insultar. La obediencia a la ley es un fruto del espíritu, no un logro personal. El sueño de Dios en Jeremías 31 no es que vivas sin ley, sino escribirla en tu corazón y reproducir su carácter en ti. Y ese sueño no ha cambiado. Si Jesús viniese hoy, ¿robaría? ¿Mentiría? ¿Codiciaría? Admitámoslo, el problema que tienen muchos cristianos con la ley es el sábado. Por eso unos han cambiado los mandamientos y otros rechazan la ley porque somos salvos por la fe. Pero en Romanos 3 dice claramente: ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y en Romanos 7, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Su objetivo es que seas feliz. La muerte de Jesús precisamente confirmó que la ley no se podía cambiar. Lo que terminó fueron las leyes ceremoniales, sombra de lo venidero. Pero los 10 mandamientos son la expresión del pensamiento de Dios y el resumen de su voluntad para ti. Investiga más este tema en oración. Disfruta viviendo la ley de Jesús y, como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada.